Una nueva polémica enfrenta el equipo de cantantes de rojo, el color del talento. Y es que durante este jueves fue posible ver en pantalla cómo una de las participantes se ponía de acuerdo en las votaciones con dos de sus compañeros para lograr un empate en una nueva jornada de eliminación. En el capítulo de ayer, se pudo ver cómo Millaray Mandiola y Gabriela Gacitúa debían enfrentar las votaciones de sus compañeros para dejar fuera del repechaje a una de ellas. Durante los primeros minutos de la votación fue Mandiola quien arrasó con los votos, llegando a tener 4 contra 1. Sin embargo, cuando se encontraban con dicho resultado y parecía ser definitiva su victoria, especialmente por las buenas críticas de su última presentación, se mostró en pantalla como Jaime Espinosa impulsaba a sus compañeros Juan Ángel Mayorca y Felipe Galindo a provocar un empate, lo que finalmente pasó. Producto de aquello fue el jurado quien tuvo que elegir a la eliminada, para lo cual se basaron en la última presentación de las artistas, donde las notas de Millaray fueron más altas que las de Gabriela, quien tuvo que abandonar la competencia. El arreglo de las votaciones ocurrió el mismo día en que Maiten Montenegro llamó a los concursantes a votar por profesionalismo y no por amistad o acuerdo estratégicos, ya que se trata de un concurso de talentos. Jaime Espinosa vuelve a arreglar las votaciones de los cantantes en... Según revelaron posteriormente la misma Jaime Espinosa y su compañera Carla Costa, ellas habían llegado a un acuerdo para generar un empate. Sin embargo, Jorge Núñez, que fue el último en votar, no habría seguido el juego de los otros participantes, desatando el enojo de sus colegas. Más tarde Núñez se defendió afirmando que él nunca supo del arreglo y que le había prometido al contrincante de Hadler, Felipe Galindo, que siempre lo apoyaría porque se conocían desde antes de programa. Según las reglas del programa, luego de la evaluación del público y el jurado, son los propios compañeros quienes deben eliminar a los concursantes utilizando su juicio profesional para ello. Las imágenes del arreglo en las votaciones fueron ampliamente comentadas en Twitter, donde se criticó el actuar de Espinosa. Producción: Jaime acaba de dirigir a Juan Ángel y Felipe para generar empate, paren a Jaime Espinosa. ana.rivera.ead@gmail.com @ana/ead juli 5, 2018. Señorita, Jaime dé un paso al costado y no dirija la votación para perjudicar a una niña que canta mucho mejor que usted. @rojo. TVN Todo Pasado, Few Measure, Maro, at Mautelica 75, July 5, 2018. YL Impedo Orquestado Una Vez Más Por Jaime Edo, Juli 6, 2018. El rojo antiguo, la producción los vigilaba para que no se juntaran y votaran en bloque por un concursante. Ahora viendo a plena vista a Jaime Espinosa dirigir la votación no hacen nada, el lunes llegan otros cantantes, para que, si Jaime los sacara, sancionenla. ana.rivera.ead@gmail.com @ana/ead juli 6, 2018. Terrible de arreglado como se permite que la Jaime se ponga de acuerdo para empatar la votación para eliminar a un cantante. Producción: revisen las imágenes, se ve clarito. IMPRESENTABLE para el KVL programa, Manuel Molina, at Manuel Valpo, July 5, 2018, etiquetas de esta nota.